Hey binario, yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que estés aquí en este AppSheet Flash. Vamos a aprender Format Rules. Sabemos que el diseño de AppSheet está muy limitado en cuanto a colores, colocar un aspecto pues mucho más bonito para nuestro usuario. Pero bueno, estoy seguro que Google más adelante va a implementar cosas maravillosas, pero por ahora vamos a hacer lo que nos ofrece AppSheet. Bueno, aquí te estoy mostrando cómo colocar, o más bien cómo va a quedar nuestra aplicación colocando un icono, un color, una negrita para identificar y resaltar un registro con la condición que tú desees. Por ejemplo, clientes que sean de la zona sur. Entonces va a colocar un color en específico o un icono de signo de pesos para aquellos pedidos o aquellos registros que estén pendientes de pago. Bueno, yo te voy a enseñar aquí. Así que si tú eres nuevo por aquí y te gusta el video, no se te olvide suscribirte, regalarme un like y un comentario para saber qué te ha parecido este video. Así que vámonos a nuestro AppSheet. Bien, ya que estamos aquí en Salmex App, en menú vamos a ir a accionar sobre compras. Y bueno, antes de hacer nuestro primer Format Rule, quiero explicarles que el Format Rule sirve para colocar o resaltar un registro para que se diferencie de todos los que tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos hacer que me alerte o que me identifique, me resalte esos registros que sean compras mayor a 300 pesos. Muy bien, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a ir a UX en Format Rule y le vamos a dar New Format Rule. Vamos a identificarlo con un nombre. Yo le voy a colocar aquí Rule y le voy a poner Orders mayor o igual, ok, a 300 pesos. ¿Sobre qué va a ir a accionar o qué data vamos a ir a tomar como referencia? En mi caso es Purchase Order. Muy bien, vamos a ir a configurar la condición. Le voy a dar clic aquí, se va a abrir este pop-up y entonces donde dice columnas voy a ir a identificar mi total net, que es mi total de esa compra. Le voy a dar insertar y coloco la condición que sea mayor, ok, ahí está, mayor o igual a 300 pesos. Muy bien, le voy a dar save. Espero a que se valide y le voy a dar save. Ahí no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque todavía no he configurado nada visualmente. Muy bien, espero a que se sincronice y aquí voy a ir a seleccionar en dónde voy a ir a aplicar ese formato. Yo lo voy a ir a aplicar sobre Purchase Order ID, es decir, aquí se va a ver algo. Y le voy a configurar el color, fíjense, ahí ya se puso un colorcito, ¿vale? Pero yo no quiero ese punto, entonces en el icono le voy a poner un ojo. ¿Por qué? Porque necesito alguna inspección, porque algo está sucediendo con esa compra que es mayor a 300 pesos. Es decir, aquí es de 1000, aquí es de 387, si se cumplen las condiciones que yo configuré. En este caso solo es una, muy bien. Esperamos a que se sincronice. Si yo voy aquí en Text Format, ustedes pueden experimentar, colocarla más negrita, ok, y podrían hacerlo en mayúsculas, que no tiene sentido porque bueno, ya está aquí en mayúscula y aparte tiene números. Pero si yo coloco por ejemplo el supplier name, dándole control selecciono mi otro campo, muy bien, y ahora si le doy uppercase, entonces fíjense que me aparece un ojo aquí, otro ojo aquí. Yo no lo recomiendo porque visualmente pues no se ve muy bien. Entonces yo solo dejaría un campo, ¿ok? En este caso, Purchase Order. Con eso es suficiente para mí. Le voy a dar Save y bueno, ustedes ya lo pueden configurar a su preferencia. ¿Qué podemos hacer y que se me hace a mí más interesante? En las condiciones podemos configurar no solo una condición, podemos configurar más. Y entonces ahí ya está, como lo teníamos al inicio, le voy a dar clic y voy a hacer uso de un AND. Voy a cortarlo aquí y le voy a dar AND. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Sabemos que el AND necesita al menos dos condiciones. La primera, bueno, es la que ya les comenté, que el total debe ser mayor o igual a 300. Pero me marca error porque necesita otra condición, separado por coma. Y entonces aquí en columnas le voy a decir, como yo no necesito ver esos ojitos en todo el historial de todas mis compras, sino solo voy a estar monitoreando, no sé, qué les gusta, los 15 últimos días, los 30 últimos días que he hecho compras, entonces voy a tomar como referencia order date. Y aquí viene un truquito, a ver si ya se lo saben, pues ahí coméntenmelo en los comentarios así de, ya lo sabía o no lo sabía, ¿no? Que sea mayor o igual a to date. Pero ¿qué sucede?
Entonces esta condición no se va a cumplir porque, miren, le voy a dar save y le voy a dar save. No se cumple porque no podemos hacer compras futuras, ¿verdad? O al menos mi aplicación no permite hacer o seleccionar fechas futuras. Es decir, voy a comprar algo para, no sé, en diciembre, estando en julio, ¿no? Por lo tanto, se quita el formato. Entonces, aquí viene el truquito. Le voy a decir, si yo quiero monitorear los últimos 30 días, le doy hoy menos 30, ¿ok? Le voy a dar save y le voy a dar save. Muy bien. Por lo tanto, ¿verdad? Le voy a dar modo tableta para que tenga una mejor experiencia y una mejor visualización. Aquí sí me aparece porque se cumplen las dos condiciones. Si me voy más abajo, pues ya no aparecen. ¿Por qué? Porque ya no están dentro del rango. Si yo aumento aquí, no sé, 100 días. Supongamos que 100 días es mi parametrización. Le voy a dar save y cuando le di scroll, vieron que no aparecían tantas, ¿verdad? O bueno, no se pintaban al menos, o no resaltaban sobre los registros. Voy a ir más hacia abajo y aquí sí ya tengo, miren, por ejemplo, esta. Ok, bueno, no hago tantas compras mayor a 300, ¿verdad? Es un emprendimiento pequeño. Pero bueno, si lo pueden ver, estas dos aparecían solo al inicio. Voy a regresar, fíjense, solo para corroborar. Si me aparecían estas, que por ejemplo eran de mayo, pero si yo le doy los últimos 15 días, porque pues obviamente necesito también que visualmente no me aturda a mi usuario y estar ahí notificando. Hey, revísame, revísame, porque sabemos que si no lo revisaste en los últimos 10 o 15 días, pues bueno, ya es una tarea que ya no debería mostrarse. Ahí está, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Vamos a ir, lo voy a dejar ahí, y en pedidos, por ejemplo, supongamos que tengamos un cliente especial y queremos darle un mayor trato. Aquellos clientes que nos han comprado, voy a darle tableta, mayor a 100 pesos o mayor a 500, porque es una compra ya considerable, ¿no? Le voy a dar aquí nuevo formato y le voy a dar rule y le voy a dar aquí sale de pedido mayor o igual a 500 pesos, ¿ok? Ahora va a ser sobre la tabla order header. Ok, voy a seleccionar esto y le voy a poner, que será ahora algo que diga de alert, una campanita, y le voy a decir, no rojo, sino un amarillito o un azul, no sé, algo que me identifique, el text color y bold, muy bien. Y entonces, fíjense, ahí me da como, me activó todos porque no tengo ninguna condición, le voy a quitar el underline y voy a configurar mi condición. Voy a darle en columnas, esto ya lo deberían saber muy bien, pues lo acabamos de aplicar, mayor o igual a 500. Le voy a dar save, muy bien, y nuevamente le voy a dar save. Y entonces ya podría ver ahí, ¿verdad? Todos aquellos pedidos que sean mayor a 500 pesos y bueno, va a tener un trato especial. Por ejemplo, este, ah, ok, porque es mayor a 500 pesos, ok. Ahí tengo pedidos, más pedidos. Aquí, este por ejemplo de 650. Muy bien, también puedo saber, y creo que yo ya lo había aplicado. Fíjense que cuando, y ya para terminar, cuando yo agrego un nuevo pedido y yo le pongo este estatus, miren, le voy a dar el cliente, por ejemplo, en línea. Método de pago le voy a dar pendiente, pendiente to paid, ¿verdad? Y le voy a dar un artículo, nada más como ejemplo. Y voy a guardar este pedido. Bien, lo guardo y fíjense qué es lo que sucede. Me aparece un signo de pesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que está pendiente de pago. Ese yo ya lo había hecho y bueno, es para que me notifique dónde está la regla en rule OH pending, ¿ok? Y me dice que si el movimiento está en P de pendiente o pending to pay, pues aplícale un signo de pesos. ¿Qué sucede? Si yo aquí le digo que ya me lo pagó, es decir, le edito y ahora le digo, ¿sabes qué? Ya me hizo la transferencia, dale guardar y entonces en pedidos se deja de ver ese signo de pesos, ¿vale? Entonces ya puedes aplicar ahí formatos y creo que es muy cómodo utilizarlo y sobre todo para tener y resaltar registros de importancia. Hey Bin, ¿qué te ha parecido este video? Aquí te estoy recomendando otro más. Aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte. Recuerda que aquí en Mundo Binario estamos aprendiendo, aplicando y replicando. Cuídate mucho, mi binario favorito.